Con un Mercedes, un Mercado y un Gitano como protagonistas, la obra Carretera y Manta llega este viernes y hasta el domingo al Teatro del Mercado para fusionar diversión y denuncia. Una obra que hace reír, pero patea el hígado también. Así la ha definido su director Jesús Arbués. El concepto es muy cañero, muy sinvergüenza. Es encontrar, esto lo dice Boadella, ¿no? dice que el, el juglar como, como sinvergüenza, como el bufón, dice él. El bufón es el que es capaz de decirle las verdades al rey. ¿no? Pues nosotros, nuestro personaje que hace Javi, que ahora os, los va a contar un poco, nuestro personaje no deja de ser ese, ese bufón. Mezclando el teatro social con el teatro cuenta chistes, se presenta un espectáculo que pretende ser engañoso, pero criticando la situación actual de la que se sigue alimentando. Me parece un espectáculo necesario, en el sentido en el que mezcla esa diversión con la denuncia, en el que pasas sin darte cuenta de la risa, a la crítica, de, de, de la toma de conciencia amarga a la, a la canción. ¿no? Una obra que promete no dejar indiferente a nadie con una crítica del momento actual. Si ¿Sí van a hacer fotografías... Háganlas con flash porque con esta luz no se ve nada. Adelante, pueden subir todos: a la derecha los reaccionarios, a la izquierda los revolucionarios y en el medio los hombres, los que deciden su propia vida. Es decir, tres o cuatro.